Mi nombre es Alejandro Ortegón Camargo y quiero hablarles acerca del conflicto armado en Colombia. Bueno, a continuación realizaremos unas cortas preguntas. Primero, ¿qué piensa del terrorismo en Colombia? Bueno, el terrorismo en Colombia ha sido un flagelo que ha contribuido a la mala calidad de vida de muchos colombianos, debido a que por medio del terrorismo ha habido mucho desplazamiento. Le han quitado las tierras a los campesinos y se ha vivido mucha zozobra en el país. ¿Cómo fue su experiencia con la época del terrorismo en Colombia? Bueno, en la época del terrorismo en Colombia, en mi pueblo hubo varias tomas guerrilleras, en unas volaron la estación de policía, mataron mucha gente, fueron tomas que duraron hasta 24 horas. ¿Recuerda algún evento que haya ocurrido además en esa época? Una toma en la cual se metieron al pueblo y mataron harta gente y dejaron un cilindro bomba en la iglesia, el cual no explotó, gracias a Dios, y si no habría sido más grande la tragedia. ¿Y qué precauciones debían tener las personas que habitaban esa zona por causa de los grupos al margen de la ley? Bueno, en esta zona las precauciones que se deberían tomar era que no se podía viajar de un pueblo al otro después de las 6 de la tarde, ni después de las 7 de la noche se podía circular en el pueblo, porque la persona que encontraran circulando o la mataban o se la llevaban. Entonces todo el mundo tenía que guardarse muy temprano en sus viviendas y no salir después de las 6 o 7 de la noche. Muchas gracias. Bueno, con el mayor de los gustos. ¿Qué piensas sobre el terrorismo en Colombia durante el siglo XX? El terrorismo en Colombia durante el siglo XX fue una época bastante difícil de vivir para la gente en Colombia, en Bogotá y digamos en las ciudades donde el narcotráfico tenía su influencia más álgida. Pues esto se dio por la incapacidad del Estado en combatir las manifestaciones de terrorismo de los grupos narcotraficantes de Antioquia y de el Valle del Cauca, y pues esta incapacidad dio a que hubiese un reinado de terror en el país. ¿Cómo fue su experiencia durante esta época del terrorismo? Y en esa época yo estaba en el colegio, era muy difícil salir a la calle, hacer una vuelta, ir al centro, ir a cualquier sitio donde hubiese o mucha gente, o hubiese alguna institución del gobierno, donde hubiese una estación de policía o cualquier sitio. Y era una zozobra constante poder salir y pues incluso imaginarse que el carro que estaba parqueado al lado pudiera tener una bomba o pudiese uno estar en medio de una situación así. ¿Recuerda algún evento que haya sucedido en esta época? Sí, claro, hubo varios, incluso cerca donde estudiaba hubo dos atentados a una droguería y a una sede de la ETV, y pues el más grande que hubo bastante afectación, pues la bomba del DAS. Y cuando asesinaron a tanta gente sobre Soacha cuando derribaron el avión de Avianca. ¿Qué precauciones se debían tomar para poder salir a hacer alguna actividad durante esta época? Las precauciones era pues siempre estar pues, a la expectativa de movimientos extraños de algún vehículo que estuviese parqueado mucho tiempo, y pues la precaución más grande era siempre estar alejado de sitios donde hubiese mucha gente, donde el actuar de estos grupos fuera pues más fácil, centros comerciales y otras instituciones. Entonces uno siempre debería mantener alejado y alerta de los movimientos y lo que pasará alrededor de uno. Listo, señor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.